Minecraft, el juego donde la imaginación es el límite. ¡Eso es mentira! No puedes colocar agua en el Nether, existe un límite de altura y definitivamente hay un montón de bloques que nunca podrás usar porque están ocultos en el código del juego. Y cuando finalmente obtienes uno de esos bloques y lo muestras a tu comunidad, ¡solo empiezan a buchearte! ¡Ya basta! Permítanme explicarles. Durante años, con el pasar de las actualizaciones, por alguna razón Mojang fue añadiendo bloques que o nunca salían del código fuente o los eliminaban del juego, pero permanecían dentro del código. Como es el caso del reactor del Nether, que lleva desde Pocket Edition ahí metido pero no lo puedes obtener. E incluso aún más curioso, actualizaron sus texturas para la Nether Update y míralo, sigue ahí sin ningún funcionamiento pero con mucho flow. Y para poder comenzar tenía que viajar al End, siendo que lo primero que hice al trasladarme a Bedrock fue adentrarme al Nether y conseguir Netherite. ¡Oh! ¡Lo piqué por accidente! ¡Mi primer Ancient Everis! Aprovechando mi viaje me dediqué a recolectar algunas Ender Pearls y conseguir varas de Blaze para ya no tener que volver durante un tiempo al infierno. ¡Vamos! Ya tenía toda la netherita necesaria para imbuir mi armadura. Pero había un problema, yo solo hice una armadura de diamante cuando estaba en Java y si la convertía en netherite significaría perder ese ítem ilegal. Por lo que deben saber que en este mundo tenemos una regla, nosotros duplicamos recursos no renovables, como son las armaduras de dios y los bloques ilegales que tendremos en el futuro. Aclarado eso, simplemente imbuí mi armadura y me adentré al End, en donde me enfrenté a la dragona. Muérete. Te vas a ir con uno de vida, ya te conozco las mañas. Con la caída de la dragona es como comienza esta historia, pues su derrota me ha desbloqueado el acceso al último portal, el End Gateway. El siguiente paso era muy sencillo, pues actualizaré mi mundo de Minecraft Bedrock a la versión 1.16.100 y utilizar un bug que me permitía destruir cualquier bloque, como la Bedrock con letreros. Es por ello que construí una pequeña plataforma alrededor del End Gateway y con ayuda de algunas losas pude ejecutar el bug. Así de simple, solo colocas un letrero y el bloque desaparece. Bueno, esto por aquí. Y tenemos totalmente desbloqueado el faro de Bedrock. Este es el paso final. Aquí deberemos hacer un downgrade y desactualizaremos el mundo a la 1.16.40, siendo que aquí deberemos de conseguir cualquier tipo de bloque de gravedad, ya sea arena, grava, concreto, andamios o si te sobra hierro o yunques. Eso sí, me dejas al huevo de dragón en paz, ¿eh? Es el único que tienes. No me preguntes a mí por qué tengo dos. En serio, no lo sé. Creo que mi dragón es macho. O era. Ya lo castré. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como sabemos, el funcionamiento del End Gateway es teletransportar al jugador a un área lejana de la isla central del End. En el método habitual, es el jugador quien se adentra al bloque del portal, ya sea utilizando la técnica agacharse o lanzando un Ender Pearl, llevándolo así a una nueva área inexplorada del mundo. Sin embargo, en la versión de Bedrock, si generábamos un End Gateway o teníamos alguno previamente generado el cual no hubiéramos utilizado, este bloque perdía la capacidad de recordar la data de las entidades que atravesasen el portal. Si nosotros comenzamos a lanzar distintos tipos de bloques de gravedad, como tipos de arena, concreto o yunques, estos bloques pasarán de ser un objeto tangible del mundo en el que puedes pisar o romper, a convertirse en una entidad hasta que vuelvan a tocar un bloque en el cual el juego pueda detectar que pasará de estar de un estado de entidad a bloque. Dicho esto, nosotros nos aprovecharemos de una mecánica en particular, pues en la versión 1.16.40, el End Gateway perdió su capacidad de recordar el valor de la entidad introducida al portal si cierras el juego. Es así que cuando vuelves a cargarlo y te adentras al portal, podrás notar que cada tipo de bloque de gravedad cambió su valor a uno totalmente distinto. Y si eres curioso, puede que te preguntes, ¿esto podría funcionar para obtener cualquier ítem del juego a cambio de palos, por ejemplo? No, pero eso lo puedes hacer actualmente con aldeanos. Es broma. Retomando la seriedad, tanto ítems como mobs no son afectados con esta falla del juego, pues a diferencia de los bloques, estas entidades no requieren una confirmación de estado. Es decir, que el momento donde el bloque cambia su valor es al momento en el que se vuelve a colocar en el suelo, siendo que en ocasiones se autodestruye y en otras se mantiene puesto. Es así como conseguí todos los bloques ilegales de Minecraft, bloques que vienen desde Minecraft Legacy, Minecraft Pocket Edition, Minecraft Education y Minecraft Java y Bedrock respectivamente.
Cuando comencé este proyecto, mi equipo no tenía la suficiente capacidad para poder hacer stream, grabar y jugar a la vez, lo que provocó que al trasladarme a Bedrock, mis grabaciones comenzaran a corromperse, siendo que perdí semanas de grabaciones. Por lo que a continuación, verán los clips más importantes de mi partida, y si gustan ver la mayoría de las grabaciones que pude salvar, estarán en la descripción en forma de shorts. Lo que verás son minutos de más de 50 horas de grabaciones, y agradecería que me apoyases con una suscripción y un like para que YouTube nos siga recomendando. Ahora sí, podemos comenzar. Ya viendo cómo perdió el cangrejo y el mayor alcance. ¿Qué es esto? ¡Güey! 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 ¿No saben lo que es esto? ¡Es Bedrock Invisible! ¡Es Bedrock Invisible! Esto, aunque solo tenga textura de piedra, es un bloque de Bedrock. ¿Han visto que en Minecraft Bedrock cuando te caes al vacío no mueres? Sino que te quedas como que en un bloque. ¡Es ese bloque! ¡El nuevo bloque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El bloque estructural es nuestro! ¡El bloque estructural es nuestro! ¡El bloque estructural es nuestro! ¡Vamos! ¡El bloque estructural es nuestro! ¡Vamos, mundo! ¡Dame uno para irme a dormir feliz! No tiene que ser Bedrock si no lo quieres. Pero dame uno, güey. Déjame dormir feliz hoy. Déjame dormirme cómodo. Con la conciencia de decir, ¿sabes algo? Valió la pena haber estado estos últimos momentos. Dame eso, mundo, por favor. Dámelo. Este sorbillo le estoy echando muchas ganas, por favor. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, mundo! ¡Gracias! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy, mundo! ¡Gracias! 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 ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios, Dios! ¡Copia de seguridad! 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 ¡Ay! ¡Chingada madre! Esto va a ser una captura de pantalla. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Fueron muchas horas. Fueron más de 9 horas para conseguir el bloque de Bedrock en Survival. Gente, soy el señor de la Bedrock. Soy el VaxMC. Llámenme el VaxMC de ahora en adelante. Nada de VaxMarin. No, sigo prefiero ser Vax. Pero tenemos Bedrock en Survival. Ay, provecho. Vas a llegar al segundo piso. Ah, Mudkip. Sí, ya casi. Es que es una estrategia para mandarlo al segundo piso. ¡Oh! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Oh, Dios! ¡La conseguimos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡La tenemos! ¡Ay, Dios! ¡La tenemos! ¡Oh, Dios! ¡La tenemos! ¡Oh, Dios! ¡La tenemos! ¡Copia de seguridad! ¡Copia de seguridad! ¡Copia de seguridad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Chihuahua! ¡Qué bueno, qué 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 bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Es nuestro! ¡Oh! ¡Es nuestro, es nuestro, es nuestro! ¡Oh, Dios mío! ¡Era uno de los bloques que estaba buscando! ¡Era uno de los bloques más complicados que estaba buscando, güey! ¡Era de los más complicados que estaba buscando y al fin salió! ¡Ay, qué felicidad! ¡Oh, qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad! ¡Qué pinche felicidad me estoy cargando en este momento, güey! ¡Quería esa madre, güey! ¡Quería esa madre! ¡Qué perra felicidad te estoy cargando justo ahora! ¡No mames! ¡Oh, qué perra alegría! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Hasta se me fue la saliva, güey! ¡Ni quise guardar nada! ¡Güey, qué chulada se ve la Globulin Obsidian! ¡Esta obsidiana fue eliminada! ¡Finalmente la tenemos! Vallas Gods entregándome lo mejor. Oh, hermano. Hermano. Al fin es mía. Al fin es mío. Al fin es mío en Survival. Al fin es mío, al fin es mío, al fin es mío. Al fin, güey. Al fin es mío. No le salió el portal, ahora lo tiré al vacío.
¡Ah, al fin es mío! ¡Al fin! ¡Oh! Este va al lado de la bedrock, definitivamente. Y esto los guardamos. ¡Oh, al fin es nuestro! ¿Cómo vamos? ¡Ay, mal, mal, Josep! No nos han querido dar nada nuevo. La verdad que vamos mal, Josep. Ha sido un día cansado. Cansado, perdón. Lo hacen con aceite de coco y huele bien machila, culo. A la verga. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios es nuestro! ¡Ay, Dios es nuestro! ¡Lo tenemos! Ok, ya vale la pena. Ya. ¡Lo tenemos, gente! ¡El bloque de barrera! ¡Tardaste un chingo, hijo de puta! ¡Tardaste un chingo! Vamos a ponerte aquí junto con estas madres. Es eso. No puedo hacer nada. Un bloque update, una calabaza. ¿Y ese bloque negro cuál es? ¡Ah! ¡Oh, un spawner! ¡No mames! ¡Salió un spawner! ¡Uy! ¡Vi el spawner! ¡Vi el spawner! ¡Vi el spawner! ¡No mames! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vi el spawner, güey! Estoy casi 90% seguro que vi el spawner. ¡Ay, Dios mío! Dime que si es verdad. ¡Ay, al fin! ¡Ay, esto ha sido horrible! ¡Ay, estoy cansado! ¡Estoy tan cansado! ¡Ay, esto me está haciendo daño mentalmente, güey! Quiero llorar, te lo juro. Quiero llorar, puta madre. Ay, se siente de la verga, güey. Ya no es... Ya es un alivio, güey, poder ver esto. La puta madre. A ver, tiremos bien este, no voy a hacer que tire el otro. Ahí está. Ay, Dios bendito. Gracias, gracias. Ay, Dios, mi creador, Jehová, quien... Gracias. Ay, le voy a tomar captura ya. Copia de seguridad, gente, es la copia de seguridad 101. Ay, Dios. Le voy a tomar copia de seguridad ya. Gente, venimos a otro episodio más de Survivax Multiversal, donde seguiremos tratando de conseguir nuevos bloques legendarios, pero con la diferencia de que ahora ya tenemos la cámara con nosotros, gente bonita. La cámara ya es nuestra. Fueron una semana completa, pero finalmente ayer conseguimos el bloque de cámara, gente. Y es hermosísimo. Fue una maldita semana para conseguir este bloque, pero lo logramos conseguir en modo supervivencia, sin ningún programa externo, nada. Este bloque nos pertenece, gente. Y estoy orgulloso. Entonces... Gente bonita, podemos decir que se puede descansar finalmente, pero no del todo. Porque ahora solo nos falta un bloque importante, un bloque obligatorio. Y es el End Gateway. Ese bloque es el último que nos falta, el mismísimo portal.